Uno de los componentes más raros para muchas personas y que se encuentra en cualquier placa base son los puertos PCI. Esto puede confundir a mucha gente que terminan sin saber para qué sirve cada una de esas ranuras, perdiéndose de un gran potencial que incluso podría darle una segunda vida a una vieja PC. El saber qué son y para qué sirven estos puertos podrá ponerte a un nivel superior al momento de elegir tu siguiente placa base, para que te dure años y que no se quede obsoleta de un día para otro. Diseñados y trabajados desde el año de 1990 y lanzados al público en placas base comerciales a principios del año 2000, la función básica de estos dispositivos consiste en exprimir y aumentar al máximo la velocidad de tu ordenador. El sistema para lograr este objetivo se basa en colocar un puerto PCI por conexión. De esta forma se eliminaron de forma definitiva los múltiples anexos para cada puerto que tenía el ordenador. Este es un puerto PCI Express, es más moderno, con mejores velocidades y trabaja en cualquier tipo de sistema operativo, sin ser una molestia para aceptar cualquier tipo de tarjetas PCI Express de forma nativa. Lo verás en diferentes tamaños y colores. Este es un puerto PCI, es más viejito, por ende es menos moderno, lo encontrarás en placas base del 2013 hacia atrás. Tienen una sola forma y medida. Y te estarás preguntando, ¿cuál es la diferencia? Ya que a fin de cuentas ambas son ranuras de expansión. Pues la diferencia es que este puerto PCI es de 32 bits y tiene una velocidad máxima de 33 MHz, por lo que su bus solo soporta un máximo de 133 MB por segundo. Mientras que el puerto PCI Express más pequeño puede manejar 250 MB por segundo, dejando a estas ranuras PCI prácticamente obsoletas. Pero si tu placa base cuenta con estas ranuras, no te desanimes y trata de aprovecharlas con algunas tarjetas adaptadoras que valen un par de dólares y así extender un poco más la vida de tu PC. Mientras los viejos sistemas PCI se basan en establecer diversos sistemas de conexión en un bus, lo cual lo saturaba al máximo, ahora los renovados puertos PCI Express mantienen una sola conexión por entrada. Esto permite que la información y la velocidad fluyan de una forma mucho más inmediata. No existe la saturación, y las múltiples entradas PCI Express que observas en tu ordenador están hechas para pautar conexiones de velocidades específicas. Así podrás tener una computadora con una rapidez mucho más eficaz y útil. Este sistema ha tenido que pasar por un sinfín de revisiones. Actualmente la base general que se usa es una versión o revisión estándar número 3. Existe una versión 4 que es mucho más rápida, pero no está presente en placas base actuales. Se espera una nueva revisión en la velocidad de los puertos para este 2019 o a partir del siguiente año 2020. Los diversos tamaños que tienen los puertos están diseñados especialmente para soportar múltiples conexiones de pines de datos a la placa base. Mientras más grande sea el puerto, más conexiones y pines de datos podrá tolerar. Dichas conexiones se conocen como carriles. Cada carril de un PCI Express tiene dos señalizaciones. Una está prestamente diseñada para enviar datos y otra para recibir. De esta manera, mientras más carriles haya en un puerto, más rápida será la velocidad de tu ordenador. Actualmente encontraremos diferentes tipos de ranura PCI Express en nuestra placa base, las cuales son de diversos tamaños, por 1, por 4, por 8, por 16 y por 32, que no es tan común. Cada uno de estos tipos de PCI Express varía su tamaño y es por esto que cada tipo está precedido por una letra X, donde la X significa el número de líneas o carriles que serán usados para transportar la información. Cada línea de PCI Express puede llevar de datos desde 250 MB por segundo, desde el chipset hasta la placa, y para ello hará uso de una línea, cuatro líneas o más según sea la necesidad, y si usamos una placa que implique un mayor consumo de ancho de banda, se hará uso de las tarjetas PCI Express por 4.
Para que puedas saber cuál puerto PCI Express deberías aprovechar y cuál deberías usarlo, ya sea porque son los únicos puertos que cuenta tu placa base, te mostraré las velocidades que soporta cada tipo de PCI Express. Este es un aproximado y puede variar dependiendo del tipo de hardware con el que estés trabajando. Por 1, cuenta con una capacidad de 250 MB por segundo y la encontramos en la mayoría de las placas base actuales. Por 4, cuenta con una capacidad de 800 MB por segundo y se usa principalmente en los servidores. A partir de aquí estaría bien el comprarle tarjetas de expansión o adaptadores para ver un increíble aumento de velocidad y potencia en tu PC. Por 8, cuenta con una capacidad de 1600 MB por segundo y su uso principal también está enfocado a nivel de servidores. Por 16, posee una capacidad de 4000 MB por segundo y lo podemos encontrar en todas las tarjetas madre modernas, ya que es un estándar para las tarjetas gráficas. Y por 32, que no es tan común, posee una capacidad de 8000 MB por segundo y tiene el mismo formato que la versión por 16 de PCI Express. Las velocidades también variarán dependiendo de las versiones o revisiones de PCI que tenga tu placa base. Como verás en la imagen sacada de Wikipedia, si usáramos el puerto donde colocamos la tarjeta de video, podemos ver que en cada revisión de PCI Express la velocidad es muy significativa. Dado que PCI y PCI Express son compatibles, los dos pueden coexistir indefinidamente. Hasta ahora las tarjetas gráficas han hecho la transición más rápida al formato PCI Express. Los adaptadores de red y sonido, así como otros periféricos, han tenido un desarrollo más lento. Pero como PCI Express es compatible con los sistemas operativos actuales y puede proporcionar velocidades más rápidas, han acabado reemplazando a PCI como un estándar en el PC. Gradualmente las tarjetas basadas en PCI se volverán obsoletas si es que aún no lo están. Para mayor información sobre qué tarjetas PCI existen y cuáles son una ayuda para tu PC, checa mi video anterior. En ese video te muestro los diferentes adaptadores PCI que son una gran ayuda y que aumentan el rendimiento de tu PC. Pero ojo, no vayas a lo loco y te compres un montón de adaptadores o tarjetas de expansión PCI Express, ya que dependerá mucho del chipset de tu placa base o el procesador que tengas actualmente, ya que estas son las que usan las líneas PCI con las que recibirán los datos enviados desde los puertos PCI Express, pero eso es un tema muy complejo y aquí te lo estoy resumiendo lo máximo posible. Luego de haber explicado y entendido todo esto, imagínate poder aprovechar cada una de estas ranuras PCI Express. En el mercado actual existe un sinfín de adaptadores PCI Express. Si deseas poder usar una SSD NVMe, lo puedes hacer. Si deseas tener más puertos USB 3.0 o tipo C, también puedes agregar discos duros, SATA SSD, tarjetas de sonido, tener conexiones Thunderbolt, todo lo que te puedas imaginar o lo que te haga falta, lo puedes tener. Los puertos PCI Express están ahí para ti, no están como una simple decoración. Aprovéchalos y verás que te sorprenderán con sus capacidades. Siempre me fijo en la cantidad de puertos PCI al momento de comprar una placa base nueva o de segunda mano. Siempre recomiendo lo mismo a mis amigos o personas cercanas. Las placas que son compatibles con Quad SLI o Crossfire siempre serán, en mi opinión, las mejores placas base porque se podrán aprovechar estas ranuras de más carriles. Me olvidaba de los puertos NVMe Express, que ya están empezando a implementarse más de dos de estas ranuras en una placa base, y que por lo que veo serán una gran vía de aprovechamiento para nosotros los usuarios, pero eso será para otro video. Eso es todo por mi parte, no soy un gran experto sobre la tecnología que existe detrás de los puertos PCI. Este video se basa en mi propia experiencia a través del tiempo y mediante prueba y error. Yo me atreví a aprovechar los puertos PCI y los resultados que obtuve me dejaron más que contento. Y es por eso que quería compartirles esta información olvidada y poco apreciada. Nos vemos en otro video. Y recuerda, no te suscribas y no le des like al video.